Desde hace más de 100 años, en temporada de cuaresma, en Huejotzingo, las familias instalan altares monumentales. Muchas de ellas esperan hasta 2 décadas para recibir la imagen de Jesús provenientes de las parroquias. Este fin de semana, el Señor del Dulce Nombre de Jesús llegó al hogar de la familia Lima Damián, quienes para colocar el altar hicieron adecuaciones desde hace un año. Nosotros para recibirla duramos 20 años, desde el día que la pedimos hasta ahorita. Y bueno, todos los preparativos es adornar, enflorar el altar mayor, que ahorita ya lo consideran lo consideran como un altar monumental. Y así ya lo manejan, que son los altares monumentales de Huejotzingo. La familia Ortega Cerón recibió al Señor del Consuelo, a quien esperaron por 13 años. Para ellos es mantener viva la tradición familiar, pero sobre todo un acto de fe y amor. Pues más que nada tradición familiar, de años y años de atrás. Es una tradición que nuestros papás nos inculcan. Y pues nosotros seguimos con esa tradición y esperemos que nunca muera esa tradición. Era un gusto para nosotros, una petición de mis papás y pues una ilusión de que pues no todos tenemos la dicha, el honor de poder disfrutar esta alegría. Estos altares monumentales serán expuestos hasta el 3 de marzo en diferentes viviendas de Huejotzingo. El Señor del Dulce Nombre de Jesús, que es representado en el pasaje Jesús cura al ciego, se ubica en la calle Ignacio Zaragoza número 5, mientras que el Señor del Consuelo en la calle Porfirio Díaz número 1102. Con imágenes de Tomás Zamora para SED Puebla Noticias, Montserrat Navedo.